y estrella de van alumbrando, oh, ya al Señor la noche del Jueves Santo. Del Jueves Santo y la golondrina quitaron y la espina y no pudieron desclavarlo. Y con su pico de la cruz, y con su pico de la cruz, saludos cordiales y sean bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Expo Flamenco. En directo, la saeta emotiva inspirada a pie de calle, en el balcón. La saeta en estado natural de la gaditana Carmen de la Jara, que compendia dos grandes estilos, dos grandes formas de cantar la saeta en la Baja Andalucía, por siguirilla y el cambio por carcelera. Hoy no nos vamos a referir a los orígenes de la saeta, bueno, que al final, al fin y al cabo, pues ya sabemos que son opiniones muchas veces encontradas y que, bueno, tampoco vamos ahora a hacer un debate nacional sobre cómo la saeta nació, evolucionó. Hay muchas teorías, ahí están, pues bueno, para quien la quiera, ¿no? Nosotros vamos hoy a dedicar nuestra página, nuestra entrega a una serie de especialidades, ¿no? Cosas un poco diferentes dentro de la saeta. De momento nos vamos a quedar con esta saeta de Carmen de la Jara que hemos escuchado, y ya que estamos en Cádiz, pues damos paso a una saeta de una cantadora que no se le suele señalar en estos menesteres. Hablamos de Antonia Gilibert Vargas, la perla de Cádiz, una cantadora que, según Antonio Gallardo, tenía una toronja en la garganta. Una gran cantadora gaditana que los estilos festeros, pues realmente fue algo excepcional, pero que no se prodigó mucho por saeta. Sin embargo, la Casa Hispavox sí sacó
un pequeño EP con 4 saetas, 2 por cara, y que vamos a escuchar una de ellas con todo el respeto a esta cantaora, porque Cádiz tuvo una perla que se llamó Antonia. Y ahora nos vamos a referir a una auténtica reliquia, algo que se perdió en muchos sitios, pero que se conservó de algún modo en Sevilla, que sepamos, en la discografía al menos, ¿no? Hablamos de la tonada del Cristo. ¿Qué fue la tonada del Cristo? Pues una especie de coda final a la saeta que se solía hacer por cantaores del corte de Sevilla, al menos nosotros la tenemos grabada en Manuel Centeno, en Tomás Pavón. Esta tonada del Cristo se le adeudaba a una de esas tonadas que la historia al menos dice, porque ahí lo ponemos siempre en cuarentena, que cantaba Tío Luis el de la Geliana, una tonada impregnada en lo litúrgico, una tonada que sabemos que Chacón, parece que el biógrafo José Blas Vega decía que la conocía, que la transmitió a algunos cantaores de contemporáneos suyos y a otros seguidores. Esa tonada del Cristo que decía: oh Padre del alma y ministro de Cristo, Padre de nuestra Santa Madre Iglesia y tronco del paraíso, y que quedó como reliquia en una de las saetas de Porciguirilla, que finalizaba con esta tonada que vamos a escuchar en la voz de Tomás Pavón. Y como si fuera un encadenado, estamos en Sevilla ahora y vamos a escuchar posiblemente de las primeras saetas que se grabaron en la historia. Estamos hablando de 1895, nada menos, El Cilindro de Cera. Se creía que este cantaor era el Mochuelo, pero después parece que se certificó que era Manuel Reina, el Canario Chico. Y es que resulta que fue el poeta e inventor francés Charles Cros, nacido en 1842 y fallecido en 1888, quien patentó en abril de 1877 un paleófono que él describió como procedimiento de registro y reproducción de los fenómenos percibidos por el oído. El invento de Cros no se llevó nunca a la práctica, mientras que un mecanismo muy similar, ideado pocos meses después por un rico inventor estadounidense, Thomas Alva Edison, saltó rápidamente al mundo industrial. Esta primera manera de registrar la voz humana recaló en Sevilla y seguramente la saeta llamó poderosamente la atención de aquellos ingenieros que grababan el sonido,
y nada menos que de 1895 tenemos esa saeta de Manuel Reina, el Canario Chico. Procesión de la Semana Santa en Sevilla y vino especial de la Casa Fonorreina, Madrid. Curioso porque esa misma letra, quien me prestó una escalera, fue integrada dentro del poema Saeta de Antonio Machado, y la ponemos como curiosidad porque, siendo una paradoja, digamos, anti Semana Santa, no creo en el Jesús del Madero sino en el que anduvo en la mar, pues resulta que ha quedado como una especie de plegaria, incluso de música propia de la Semana Santa, ¿no? No deja de ser una contradicción que la Semana Santa haya acuñado esta puesta en duda, ¿no?, de la imagen del Cristo yacente en la cruz con el que estuvo en la mar, ¿no? Yo creo que esa misma letra que después recoge Antonio Machado, que continúa con esa famosa poesía que grabaron, entre otros muchos, pues Camarón de la Isla, con el prólogo de Joan Manuel Serrat. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta canta. Cantaba el pueblo andaluz que con la primavera anda pidiendo escalera para subir a la Y en estos distintos perfiles que estamos buscando otras maneras distintas de ver la saeta, pues no solo la amargura de Riqueni, esa adaptación de Fondeanta, de la marcha de Fondeanta que tocó en aquella Bienal con Manolo Franco y Paco Jarana, fue lo único que se ha grabado de llevar las marchas de Semana Santa a la guitarra flamenca.
Desde Estados Unidos tenemos un ejemplo en Carlos Montoya, y que grabó esta suerte de marcha de Semana Santa a la guitarra. Y encadenando conceptos tenemos a Miles Davis, trompetista jazzista, que junto al piano de Giles Evans grabó Saeta en el LP Sketch of Spain, un disco de jazz donde Miles Davis pues intentó emular con su trompeta una saeta de Semana Santa, incluso aderezada con algunos toques de marchas procesionales. La saeta como fuente de inspiración incluso para el mundo del jazz. Y es curioso cómo un estilo tan inamovible en el tiempo, en melodías y formas, fue fuente de inspiración no solo para jazzistas y guitarristas que estaban en Estados Unidos, sino para artistas de la vanguardia, como por ejemplo Pepe Marchena, que graba en los años 60 una saeta contemporánea. ¡Ay! Saeta contemporánea. ¡Ay, ay! El aire de majestad, ay, ay, en tu rostro, oh, se refleja, y aunque te van a enclavar. Y dentro de esos movimientos de vanguardia, pues también tenemos que citar a un transgresor por naturaleza, que fue el granaíno Enrique Morente Cotelo, que llevó a su música flamenca, a su forma de decir el cante, este poema de la saeta de Federico García Lorca. Con los ojos